Mañana jueves se llevará a cabo la respectiva formalización de cargos en contra del sujeto que fue detenido por el crimen de una mujer de nacionalidad ecuatoriana, cuyo cuerpo ya sin vida fue encontrado al interior de una viña San Hilario, ubicada en el sector Cerrillo Bascuñán, en la comuna de Molina. Cabe recordar que el hallazgo ocurrió el sábado 3 de diciembre del año pasado, tratándose de un cadáver que estaba entre viñedos, tapado por zarzamoras, ya en avanzado estado de putrefacción, con una data de fallecimiento de 6 a 7 días. Tras la respectiva autopsia que se llevó a cabo en la ciudad de Talca, se indicó que la causa del deceso estaba asociada a la intervención de terceros. De hecho, el cuerpo presentaba un traumatismo craneofacial, lo que habla de una agresión con un elemento contundente. Además, indicó que el cadáver estaba con una mordaza que le tapaba parte de su rostro. Gracias a la toma de huellas dactilares, se pudo establecer la identidad de la mujer, tratándose de Carmen Chávez Sevillano, de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana, madre de 3 hijos, quien tenía residencia en la comuna de Curicó. La captura del presunto responsable del citado crimen fue realizada por el personal de Policía de Investigaciones de Curicó, tratándose también de un ciudadano extranjero de nacionalidad haitiana. Ayer, tras ser puesto a disposición de la justicia desde la Fiscalía de Molina, solicitaron poder ampliar la detención del sujeto hasta la jornada de mañana, instancia donde, en definitiva, será formalizado. Tras la decisión del Juzgado de Garantía de Parral, el fiscal con especialización para investigar casos de incendios forestales, Oscar Salgado, presentó un recurso de apelación cuyo objeto es reponer la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad de un migrante haitiano imputado por provocar un siniestro el pasado 3 de febrero en dicha comuna constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Todo esto luego que el tribunal resolviera acoger la causal de posible enajenación mental del imputado, por lo cual se suspendió el procedimiento de investigación y a la vez se ordenó un peritaje en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Hortwitz en Santiago. El abogado jefe de la Defensoría Penal Pública de Cauquenes, Esteban Arévalo, presentó un peritaje forense psicológico realizado en julio del año 2022, el que con motivo de otro procedimiento evidenció características del imputado asociadas a deterioro cognitivo, mayor tendencia a perder impulsos, juicio de la realidad alterado, entre otros. Al respecto, el fiscal Óscar Salgado anunció que el Ministerio Público ya presentó un recurso de apelación en contra de esta resolución, solicitando a la Corte de Apelaciones que se decrete una orden de no innovar. En el intertanto, será ese tribunal quien deberá resolver el incidente. Un dato relevante es que, en esta investigación, la Delegación Presidencial Regional es parte creyente. El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, encabezó la mañana de ayer martes un punto de prensa en el que se dio a conocer los detalles de una nueva versión del Festival Longaví Canta, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de febrero en el Estadio Municipal de la comuna y que este año trae un sinnúmero de sorpresas para la comunidad. El director de IDECO, Richard Elgueta, señaló que desde el mes de septiembre del año pasado se está trabajando en la parrilla de artistas para este festival, que destacó la participación de este año de American Sound, H. Bahía, Zúmbale Primo, Los Hermanos Zabaleta, Stefan Kramer, Melón y Melame y María José Quintanilla, entre otros. Además, detalló que habrá un día destinado especialmente a los niños. El alcalde decidió que el viernes y sábado sea para los adultos y el domingo para los niños, con cachureos, El Gato Juanito, Epidemia, El Señor Lápiz y Pastelito con Tachuela.